Bueno, estamos junto a Gastón Ferreira, autor del primer gol del partido. Gastón, me imagino que contento. Segunda victoria, a un pasito de lo que va a ser la segunda fase. Sí, estoy muy contento por lo que hizo todo el equipo. Creo que corrió todo estable. Muy contento y bueno, ahora a descansar, que creo que estamos todos bastante cansados y a pensar en Chile. Hoy vimos al Pereiro en su máxima expresión futbolística. No, creo que siempre se puede mejorar más. Y bueno, pero la verdad estoy muy contento por lo de todo el equipo. Y bueno, ahora a pensar en Chile, que sabemos que es muy complicado. El otro día te tocó jugar más por derecha, hoy te tiraron un poco más al medio, ¿te sentís más cómodo por ahí? Sí, bueno, son distintas circunstancias del partido. A veces el partido está para jugar por la banda, a veces está para jugar por el medio. Creo que el técnico crea que puedo ayudar al equipo y tratar de hacerlo mejor. ¿Sentí que la hinchada apoyó y eso sirvió el resultado también? Sí, agradecer a toda la gente que vino al campo, que la verdad estaba llenísimo. Y bueno, decirle que sigan viniendo contra Chile y contra Venezuela, que vamos a lo más. Gastón, bienvenido a Fútbol 30 Radio Nacional. ¿Tiene la tribuna de la bancada de prensa?